Sin verte, Jesús, confío en ti. Y siento tu ser dentro de mí, los rayos de tu amor penetran en mi ser y no puedo evitar postrarme a tu misericordia, divina misericordia, la sangre y el agua brotada de ti, me dice Jesús, lo has hecho por mí, para yo tu reino siempre compartir. Misericordia, divina misericordia, la sangre y el agua brotada de ti, me dice Jesús, lo has hecho por mí, para yo tu reino siempre compartir. Sediento de paz llegas a ti y encuentro por tu resurrección la fuente de tu amor, la luz de tu mirar infunde en mi ser razón para vivir. Misericordia, divina misericordia, la sangre y el agua brotaba de ti, me dice lo has hecho por mí, para yo tu reino siempre compartir. Misericordia, divina misericordia, la sangre y el agua brotaba de ti, me dice Jesús, lo has hecho por mí, para yo tu reino siempre Jesús, mi existir, y entiendo que aún vives en mí, tus pasos a seguir, tu cruz a compartir, tu nombre proclamar, tu reino alcanzar. Misericordia, divina misericordia, la sangre y el agua brotada de ti, me dice Jesús, lo has hecho por mí, para yo tu reino siempre compartir. Misericordia, divina misericordia, la sangre y el agua brotada de ti, me dice Jesús, lo has hecho por mí, para yo tu reino siempre compartir. Ese grito de victoria hoy en nuestro santuario. Hoy en el día del Señor, hoy en el día de la victoria, hoy en que celebramos el triunfo, la victoria del Señor, y celebramos también la gracia del cielo que dio a Santa Faustina Kowalska, que nos trajo esta bendición del Señor. Hoy también con amor les entrego, si me la prestan, la coronilla de la divina misericordia.
Gracias. Con amor hemos hecho y desde hoy la pueden tener escrita con un mensaje también de San Juan Pablo II. Hoy publicamos desde nuestro santuario la coronilla de la Divina Misericordia para que ustedes la puedan contemplar y vivir en este mes del Rosario. Qué lindo poder con el Rosario hacer la coronilla, la Divina Misericordia. Este pequeño librito que hemos hecho para todos ustedes es para enriquecer nuestras familias, para recibir la bendición del Señor, como lo vamos a cantar hoy en el Salmo, todos los días de nuestra vida. Amén. Vengo disfónico y no paro y sigo predicando. Ayer en el río Meta pude dirigir un barco, ya soy capitán de barco por el río Meta. Miles de personas de tantos lugares llegaron ayer, le agradezco al cielo, al excelentísimo señor arzobispo Monseñor Misael Baca, a mi hermano querido el padre Josué, párroco de San Martín de Tours, y a todas las comunidades. Ayer fui y varios sacerdotes. Antes de iniciar la celebración, Chuchito, lo invito a Puerto López, lo invito a Tauramena, lo invito a Yopal, lo invito a Monterrey, a tantas comunidades que me invitan con tanto cariño. El Señor les bendiga. Muchas gracias por el amor. Que Dios bendiga a Cabullaro, y el cielo se manifestó ayer con un poder, Dios mío, pero sin palabras en Cabullaro. Pues se pueden imaginar tantas horas de viaje, pero aquí estoy trasnochado, disfónico, pero con ganas de Dios y de predicar a Dios. Cuando ustedes, mi santuario, me dejan salir, se lo decía al obispo ayer hablando con él, que nos va a visitar también este martes a las 6 de la tarde, viene nuestro obispo este martes, y yo, como cosa rara, por estar predicando, no voy a estar, ni el obispo va a venir, nos va a predicar, pero el cura párroco no va a estar porque estoy predicando. Estoy lunes, martes, lo mismo Ecuador, que me ha invitado este país hermano de Ecuador, voy a estar también predicando al final de este mes, lunes y martes, al clero y a las comunidades. Pero le decía al obispo: gracias, Monseñor, gracias por confiarme el santuario de la Divina Misericordia. Gracias por dejarme ser el pastor de esta hermosa comunidad. Cuando yo me voy a predicar, ustedes me dan permiso, y mi obispo, el Señor me llena de gracia por donde voy para traerles esa bendición. Les traigo la bendición del cielo. Iniciemos con fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, porque un corazón quebrantado Dios nunca lo desprecia. Quien se arrodilla para pedir misericordia, arrodilla al infierno, al nombre de Dios, al nombre de Jesús. Toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, en el infierno. Y toda lengua tiene que proclamar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Amén. Por eso, con un corazón quebrantado, pidamos perdón a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que faltamos, pero creo en tu redención. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Con alegría, pueblo de Dios, no los oigo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Nuestra gloria te alabamos, en el decimos y adoramos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que con la abundancia de tu amor desborda los méritos y los deseos de los que hoy te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con esa alegría del alma, preparémonos para escuchar en la mesa de la palabra a Dios. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al 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 Señor y le sigue. Comerás de tu trabajo.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, al que Dios había hecho poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor. Por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria. Perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga, que haga brillar su paso sobre nosotros. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús le dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Ustedes están poseídos del Espíritu Santo de Dios. Los veo poseídos del Espíritu Santo de Dios. No es fácil ser apóstol y predicar en un mundo moralmente destruido, que va destruyendo cada día más el principio. Al principio no fue así. No es un principio en un tiempo determinado geográfico. Cuando dice al principio, está diciendo la palabra, el propósito de Dios, el plan de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto. Amén. Ojalá todos fueran profetas. Sigue la historia y seguirá el próximo domingo. Los espero el próximo domingo porque no termino. Apenas me quedo en lo primero del cómo ser profetas. Cómo hacer que la vara de Moisés empiece a ser el bastón de Dios. Cómo lo que es muerto en nuestras manos, cuando yo lo suelto, será vida y tendrá vida. Amén. ¿Cómo hacerlo? Entonces vamos al cómo lo vamos a hacer. Y Dios hoy nos tiene un mensaje grande, poderoso, maravilloso, de la luz de lo que es el ser humano, el hombre. Me decía un hermano, colega en el ministerio exorcístico, el padre Dorian, me decía que en Valledupar, donde está el Exxomo, pensaban que el Exxomo, me decía el padre Dorian, yo no sé, pero me decía que algunos pensaban que el Exxomo era un santo. Pues sí, es el santo de santos, pero que era un hombre más, uno más, un santico. Y el Exxomo es cuando Pilato dice Exxomo, Exxomo, he ahí al hombre, he ahí al hombre. Pilato dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? La verdad la tenía delante de él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si alguien quiere saber cuál es la verdad del hombre, Exxomo, tiene que mirar a Cristo. Y eso es lo que nos dice hoy la carta a los Hebreos, que la vamos a leer. La carta de San Pablo a los Hebreos, que no es carta, ni es de San Pablo, ni es a los Hebreos. Lo dice un doctor en Sagrada Escritura, que recuerdo con gran cariño, profesor mío, el doctor Guevarita. Decía el doctor Guevarita, doctor en Sagrada Escritura, la carta a los Hebreos es una gran predicación. Es una gran predicación, quizá de un seguidor de San Pablo, y no es a los hebreos, sino a cristianos que venían del pueblo hebreo. Y la carta a los Hebreos es una gran predicación que vamos a escuchar y que la acabamos de escuchar hoy, donde nos dice lo que está escrito en el credo. Creemos en Jesucristo,
que es totalmente Dios y totalmente hombre, que es el Salvador, que es el sacerdote que nos trajo la redención y que nos trae la santidad. Amén. Y que nos trae la santidad. Y quien mira a Cristo recibe la alegría de la salvación. Y quien mira a Cristo va a descansar, no va a pasar por depresiones ni por ruinas. Pero si tú empiezas a mirar hasta el cura, y a mí no me gustó ese cura que predicó, no me gustó el ornamento que tenía hoy, no me gustó el micrófono, no me gustó cómo tiró el palo. Deje de estar mirando a los demás y empiece a mirar a Cristo y su vida le va a cambiar. Lo dice el libro del Apocalipsis. Mire a Cristo. Y hoy vamos a hablar del cómo, con una bendición muy grande. Yo sé que esto no les va a gustar. Sé que más de uno va a querer levantarse de la banca de la iglesia y se va a querer ir hoy. Ay, el padre sí que echa indirectas. Yo no echo indirectas, yo soy muy directo, ya se los he dicho. El padre Alex es muy dulce. Tan divino que es el padre Alex. Ay, Dios mío, tan dulce. Entre otras, esta semana tuvimos grandes dificultades. Pero grandes dificultades. Hablé con el señor obispo para ayudar al padre Alex, porque tuvimos que buscar los abogados, el doctor Pedro Ávila, la doctora Alexandra, precisamente por manejos inadecuados que a veces hacemos, las personas lo hacen. Porque es que es lo que yo quiero, es lo que yo digo, es lo que yo pienso. Entonces, esta hija mía está poseída. Y yo se la traigo a usted en la misa y usted me le tiene que sacar los demonios, padre. Y haga el exorcismo. Y la hija de pronto coge un palo y empuja a una abuelita, y la abuelita se desnuca y el cura se va a la cárcel, porque el cura, por haber exorcizado, fue el causante de ese homicidio. Y tenemos un problema ahorita muy delicado por la imprudencia a veces de los laicos. Ay, padre, esta persona, atiéndala. Es que esta señora, atiéndala, padre, yo se la traigo para que la atienda, porque tiene un espíritu maligno. Y el padre Alex, por ser dulce e inocente, ahorita, o no, doctor Pedro Ávila. Y tengo al abogado. Ya hablé con el obispo y vamos a defender al padre Alex. Las personas cuando vienen, que esto sirva, ¿no?, de formación. Es que mi hijo tiene un espíritu y le hicieron brujería, padre. Exorcícemelo, confiásemelo, porque mi hijo es un pecador, un miserable. Y ahondan la culpa en una persona que puede estar pasando por una situación particular. Después de que el padre le atendió, el hijo llegó al suicidio. Y ahora el padre Alex es el culpable del suicidio del hijo, y lo quieren vincular a un proceso penal, la fiscalía, porque es el culpable de un suicidio. Por eso, así es, doctor Pedro. Sí, señor, por eso la prudencia y lo que usted dice, padre, que nosotros estemos cuidándolos y rodeándolos a ustedes para la prudencia. Y por eso hay un exorcista con la prudencia, gracias, doctor, con la prudencia. Y por eso ustedes entenderán a veces por qué yo no soy tan dulce y por qué le hago daño a los de tensión alta, porque yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios y seguir el plan de Dios. Y todo tiene un proceso, ¿de acuerdo? Fíjense las... Ay, es que los curas no escuchan. Tenemos que saber escuchar con un acompañamiento profesional. ¿Y cuál es la realidad del hombre que estamos viviendo hoy? Padre, usted tiene que respetar
seguramente alguien me puede decir, lo voy a denunciar hoy penalmente porque usted no está respetando al individuo y el libre desarrollo de la personalidad. Porque estamos en un mundo donde se tiene que respetar el libre desarrollo de la personalidad. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Y yo soy así y así seguiré. Hilar, hilar, hilar. Oh, oh, oh. Porque al ser humano se le tiene que respetar en su individualidad. Porque los seres humanos somos libres. ¿Me entendió que yo soy libre? Y libre es el que es individuo único, solo. Y yo hago lo que quiera y me tienen que respetar porque es el desarrollo de la libre personalidad. Y que vivan nuestros compatriotas en los congresos que están luchando por el libre desarrollo de la personalidad. Yo hoy soy un oso. ¡Qué oso! Y me llamo Yogi. Y soy el oso Yogi. Me tienen que respetar que soy el oso Yogi. Me van a dar hoy duro, se los aseguro. Hoy duro. Porque ya no quieren ser profetas, sino cada uno quiere ser como se le dé la gana. Y la libertad es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Eso no es libertad. Eso se llama en la moral opción fundamental. Es la capacidad de elegir entre el amor o el egoísmo. Yo tengo capacidad de construir mi vida desde el amor o desde el egoísmo. Y quien hace una opción fundamental en el amor es libre, porque el amor es el sacramento de la libertad. La libertad es la capacidad de elegir el bien, de elegir el bien. Es el camino del bien. Eso es libertad. La verdad nos hace libres. Llegó el momento de hablar con la verdad. Es que yo soy libre porque yo hago lo que quiero. Sí, vaya, mate a la comadre y verá que la llevan a la cárcel. Entonces no era libre. Eso es libertinaje. Quien opta por el amor empieza a vivir la libertad, porque la libertad es elegir a Dios. Se los vuelvo a decir, opción fundamental es la capacidad que yo tengo de elegir mi vida entre el amor o el egoísmo. Yo pongo la base, y quien decide en opción fundamental el amor, ahí sí viene la libertad. Y la libertad es la capacidad de elegir siempre el bien, la vida, la bendición, el respeto. Quien elige el egoísmo cae en el libertinaje, y el libertinaje es arruinar y destruir y acabar con el vicio toda la vida y construir en la virtud. Yo sé que esto no les va a gustar. Ay, padre, sí, hoy los muchachos cantan "Y soy rebelde". Usted también cantó. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Ok, gracias, ya me emocioné. Hoy hay un mensaje claro: no es bueno y no está bien la soledad. El individuo solo no es bueno.
no está bien. Y no lo digo yo. Me van a llevar hoy seguramente a los congresistas que están diciendo que el hombre se define en su soledad. Y si yo quiero ser hoy una jirafa, me respetan porque yo soy la jirafa Chuchita. ¿No vieron al señor que salió con dos colas? Viejo ya, 70 años, que él es Juanita y que es una niña de 6 años. Y seguramente hoy me va a denunciar, porque no es que tenemos que respetar la soledad y la individualidad y el libre desarrollo de cada uno. Mamá, usted no me regaña si no le llamo a la policía. ¿Y no ve cómo están prohibiendo hoy? Todas las prohibiciones que se están viniendo en contra. No le podemos enseñar a nuestros niños lo que yo les voy a enseñar hoy: que no es bueno que el hombre esté solo. Y el hombre participa de la acción creadora de Dios, dando nombre. El único que pone nombre es Dios. Y el hombre participa dándole nombre a los animales. Misifú, Trotsky, Lassi, Chihuahua. Mi perrita es Chihuahua. Frisch, Cocker Spine, Lorita, Toche, Mirla. Pero Dios lo durmió y vino el gran sueño de Dios en el corazón del hombre, allí donde lo rellenó su costilla debajo del corazón. Dios lo miró con ternura, y esta es una mirada de ternura. No es bueno que cada uno se crea solo y que crezca en el libre desarrollo de la personalidad, porque eso no está bien. Porque nosotros fuimos creados para la alteridad, para la relación, para estar con el otro, porque Dios es relación y es comunión. Y porque Dios es diferente e hizo distinta. No somos iguales, no somos distintos, mujeres. Yo no puedo tener hijos. No puedo. No puedo. Y si los dos nos amamos, no podemos tener hijos los dos. No podemos, somos diferentes. Y esa diferencia es, forma parte de un principio, de un proyecto. Yo no estoy condenando a nadie. Yo estoy hablando del que nos creó aquí. Yo le hablo a los creyentes. No es bueno que el hombre esté solo. Nosotros miramos con amor, pero la mirada de una mujer es distinta a la mía. La mujer mira con ternura, con la ternura que Dios miró al hombre solo. Por eso la mamá es mamá y mira con una ternura especial a sus hijos. Mi mamá me dice: ay, mi tesorito, mi divino, ella me ve bonito. Es la única. Porque la mamá mira con la ternura que Dios miró al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una compañía. Y colocó a la mujer diferentes. Esto no es de machismo. Somos iguales, no, no somos iguales. Hay una diferencia de caracteres. Somos distintos. Yo canto en sol, en la. Sol, mare, luchica. Pero la mujer canta en re.
Sol, madre, mi chica. Y canta divino, ¿no? No, no. Ella mintió. Ella dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Cantamos distinto. Miramos distinto. Miramos distinto. Ven, ven, venga la salmista. Le voy a poner un ejemplo. A ver, colócame esta canción. Colócamela en mi mayor. A ver. Tú has venido a la orilla. En mi bar. ¿Sí? Yo estoy en una nota. Ella está en otra. Coloque la misma que yo puse en mi, colóquela ahora en do. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres. Ahora cambiemos. Colóquemela en sol. Tú has venido a la orilla. En mi barca. Ah, ¿sí ven? Ay, el padre ya amaneció machista. Yo soy feminista. Gracias. Somos diferentes, pero en la diferencia está la grandeza y nos complementamos, amén. Vamos a complementar. Y dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, y vamos a hacerle una compañía. Y fue la primera vez que el hombre cantó, si nos dejan. Cuando vio a la mujer, cantó: ¡ay! Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. ¡Ay! Ya me emocioné. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. ¡Ay, hermoso! Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo creo. Hasta ahí, porque ya me emocioné. Entonces, ¿hay aquí esposos que vengan hoy juntos? Que vengan hoy juntos. Jerry y Angélica, vengan. Primero venga Jerry, me encanta cómo corre Jerry, ¿sí ve? La mujer salió de primera, ¿sí él allá? Será ahí. Espérame. El hombre estaba ahí solito. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una compañía. Y le mandó todos los animales. Pues así dice la palabra. ¿O no? Y dijo: este es perro, este es gato, miau. Esta es la mirla. Este es el toche. Y después dijo el hombre: no es bueno que él esté solo, voy a hacerle una compañía. Y lo durmió, duérmase. Y lo durmió. Y Dios le permitió soñar. Y mientras él soñaba, Dios lo miraba. Y la mujer escuchó. Y Dios la creó y la sacó de la costilla. Él sigue dormido y cuando la sacó ella: míralo, está sonito.
Ay, pobrecito. Sin ti no podré vivir. Jamás. Dijo, no es bueno, hagámosle una compañía. Despiértese que aquí está. Y grite, cántele algo. ¿Qué le canta? Si bien como estamos de mal, qué descomposición a la que hemos llegado. Cántele algo. Ay, padre. ¿Cómo? Y como que le cantó. Como que le cantó. Misifú. Como que le cantaría, no, pues no, ¿qué le canta? Animal rastrero. No, ¿qué le va a cantar? ¿Ah? Me pregunta, dice, ¿qué le canto? Entonces yo le voy a decir, yo le cantaría, dame un la mayor. Que como yo te amo, que como yo te amo. No sé. Listo, listo, está listo. ¿Quién diría que el min y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Ay, qué canción tan romántica. No, Dios mío, con razón. Yo nunca había visto un hombre que le cantara algo tan lindo a una mujer. Usted es una tortilla. O sea, yo no había escuchado algo tan romántico. Le faltó arrodillarse, eres mi tortilla. Y así me invitan a predicar retiros. Eres mi tortilla. Bueno, ya le canto. Ahí están invitados a todas las misas de hoy, por favor. Pero de verdad, no pueden faltar a las misas. Pues Dios cogió a la tortilla, imagínense. Ay, no, no, no. Ay, no. Hágame un la mayor, no, esto no puede quedar así. Te amo, te amo. Y ahí va. Mi calle no tiene otra salida. No, cállalo y lo hago a capela. O préstame la guitarra. Tú me tienes y tú cantas, listo. Rápido, rápido eso, rápido. Me encanta cómo corren los hombres. Vamos a misa, mi hijo. Vaya usted, mi hija. Yo voy a ver el partido. Somos distintos. Entonces, a ver, tú le cantas. No, no, es que esto no puede quedar así, como que usted es una tortilla. O sea, se me van a ir las mujeres hoy a tomar Prozac de la depresión que les va a dar. Melatonina para dormir. Te amo. Mi calle no tiene otra salida. Algo bonito, sí. Tiene una dirección. Dígale, tu vida. Tu vida. Tu vida. Tu vida. Y que este sí está romántico. Y tu corazón. Y tu corazón. Wow. Ahora canta conmigo. Te amo más que a la verdad, a la vida y al amor. Te amo con locura, pregúntaselo a Dios. Algo así bonito. Abre el balcón y el corazón.
corazón mientras que pasa. Ya me convenció. O sea, ya me convenció, gracias. Ahora sí va el mensaje. Si no es bueno que el hombre esté solo, Dios le hizo una compañía. Y le dijo, dejará a papá y a mamá y se unirá a su esposa. Y los dos serán uno. Yo hago lo que se me dé la gana. Yo soy el oso yogui. Yo soy una jirafa. Chucha, chuchita. A mí me respetan de mi libre de desarrollar la personalidad. ¡Que viva esta ideología que es la mía! No, mis hermanos, somos creyentes. Y no es bueno una soledad que crece aislado porque hace daño. No hará bien. ¿Dónde está? No es uno, es la unidad. Y por eso el demonio hoy divide. Y estamos viendo guerras en el pueblo de Dios. Y estamos viendo divisiones en países con tanta riqueza como la nuestra. Porque nos están dividiendo a costa de mentiras. Y están formando a nuestros niños como animalitos. No somos solos. Y además se unirán. Pero lo que Dios ha unido. ¿Están viendo lo hermoso? O sea, no es bueno que esté solo. Vamos a hacerle una compañía. Pero no, yo, él me mintió. Él me dijo que me amaba. No era verdad, él me engañó. Si ustedes leen Deuteronomio, a ver, leamos. Esto no te va a gustar, Angélica, pero en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 24, si no estoy mal, en el capítulo 24, Dios mío, no voy a alcanzar hoy con esto, dice: si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta, por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Ella, después de que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro. Pero si su segundo marido también llega a despreciarla y le entrega un certificado de divorcio, despidiéndola de su casa, o si este segundo marido se muere, entonces el que fue su primer marido no podrá volver a casarse con ella debido al estado de impureza que ella se encuentra. Y esto se escribió por la dureza del corazón del hombre. Y Dios lo dejó escrito y dejó que se escribiera por la dureza. Es decir, él se casó con ella. Venga, Marcela. Usted es la mamá, pongamos de suegra, pongámosla de suegra. Sí, tú eres la mamá. ¿Ya? Entonces él se casó con ella. Pero a él no le gustó porque el día que se casó, la suegra llegó en una escoba así de color morado. Y dijo, a mí no me gustó la escoba de su mamá. Mi mamá, que va a ser su suegra también, vuela más bonito que la suya. Entonces, como no me gustó su suegra, entonces la desprecio. Por lo que fuera, a mí no me gustó cómo se le quema a usted el arroz, la despido. Es que a mí no me gusta ella porque el genio que ella tiene y yo no la quiero. Y yo me quiero separar de ella. Es que a mí ella no me gusta porque es que ella hace lo que quiere y no la quiero. Había. Y entonces ella se podía casar con otro. Y pensemos que ella se casó con otro, Edgar, que es millonario. O venga, Diego, rápido.
Entonces ella se casó con otro que era millonario. Pero está diciendo la palabra, sí, pero el millonario se murió. Se murió. Y ella quedó viuda. Entonces ahora él sí se quiere casar con ella porque no importa, yo le compraré con lo que dejó su marido, le compraré otras escobas a su suegra. Es lo que está diciendo la palabra, ¿no? Entonces no se puede casar tampoco con el primer esposo porque sería. Jesús cambió todo y dijo: no, no, mis hermanos, esto no es así. Gracias a la suegra y al marido. El hombre no es bueno que crezca solo, como se le antoja. El hombre crecerá en el plan de Dios. Y el hombre se unirá a su mujer. Ya no es un ser humano, son dos. Pero los que se unen serán uno, una sola carne, porque están unidos. Abracen la cruz en la carne del Cordero. Y esta es la familia. Y esta es la familia. El sacramento no es a las 10 parejas que voy a casar el próximo sábado. Ya nos casamos en la iglesia. El sacramento del matrimonio es toda la vida. Que ellos estarán unidos, pero no ellos. Estarán unidos por el amor de Dios. Y lo que Dios une, el hombre no lo puede dividir, no lo puede destruir, porque es la familia desde donde se construye hoy la sociedad y la historia. Y lo primero que le dijo al hombre y a la mujer es: creced, bendecid, multiplicad, llenad la tierra. Y por eso Jesús toma a los niños y los abraza, y no le impidan a los niños llegar a Dios y a la vida. Pero hoy los estamos matando. No los dejamos llegar a la vida de un hogar. Hoy he sentido yo una tristeza de algo que está pasando en Colombia. He visto extranjeros, lo he visto. Siempre que estoy en aeropuertos lloro. Mamás que llegan en una silla de ruedas. Vi a una mamá la última vez con su bebé recién nacido, salida del parto, y se lo entregó a un señor mayor que se lo llevó en un avión con paramédicos. Eso pasa aquí. En el libre desarrollo de la persona, el padre Chucho lo tenemos que callar, porque está hablando lo que no le conviene a los que gobiernan el mundo. El hombre no crece solo, crece acompañado. Y yo no estoy condenando a nadie. Yo respeto la vida. Yo respeto al ser humano. Pero tenemos que volver al principio, al plan de Dios. Y el hombre y la mujer. Hoy, cuídese, mija. No se case. Mire a ver si este o el otro, o fulano o sutano. Y vegana, tiene que ser vegana. Y maten a los niños. Y maten a los niños. Como mi hermana, con una persona que dijo: se me apareció la Virgen. Y le dijo mi hermana: ¿cuántos niños tienes? Y me y dijo: 10. Ay, pero yo no te los conozco. No, es que los aborté. Y me dice mi hermana: te hago una pregunta. Ella dice que se le está apareciendo la Virgen con 10 hijos abortados, y yo que tengo 4 hijos y no los aborté, ¿y por qué no se me aparece a mí la Virgen? ¿Y qué tienes? No, mi bebé,
me dijo que si le bautizaba al bebé. Yo le dije, claro, mi hija, tráigamelo. Pero el obispo sí lo deja. Pues claro, ¿cómo se llama tu bebé? Tomás, tráeme a Tomás. Y me llegó con padrinos y todo. Y de pronto bajan un perro. Y era Tomás, casi bautizo a Tomás. Porque resulta que hoy los niños no. Ustedes ven hoy a las parejas que salen con un coche y le sale uno, es un perro. Y el gato. A mí me pareció divina la venir el 4 de octubre, el viernes. Le dije, padre, Alex, mándeme fotos de las familias que lleven su mascota. Estaba lleno, había más perros, gatos, lobos, leones, fieras, hienas. Por fin se llenó la iglesia de loros, ¿o no? Fue un día. Hoy hay más clínicas veterinarias que clínicas para el ser humano. Hoy hay más supermercados de comida para perros y gatos. Yo no estoy criticando, tu perrito es divino, pero tiene nombre. Pero la vida es procrear. Y en Occidente, hoy menos niños, más animales. No al hombre, menos al plan de Dios. Yo sé que esto de pronto no gusta. Claro que no gusta, porque les estoy hablando del proyecto. Esta homilía no está tan buena. Mejor vengo el otro domingo, que el padre va a seguir, porque esto no me gustó. Tenemos que volver a abrazar el plan de Dios, y no nos va a faltar, porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Y los que se mantienen unidos en la carne del Cordero, yo les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y mi alegría sea perfecta en ustedes. Amén, 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 amén. Y ese aplauso, ojalá ese grito de victoria. Y prepárense, porque Jesús va a darnos duro con el machismo. El hombre que es el que decide. No, si una mujer, dijo Jesús también, repudia a su esposo, él le dijo que era tortilla, ella le dirá, usted es una flauta, flauta mexicana. ¿Es una qué? Mezclilla. Una mezclilla, entonces no. No, yo les voy a enseñar a cantar una canción bonita. Ahora se la enseño. Te lo pedimos, Señor. Pero ven qué lindo es el mensaje. Jesús va a acabar con ese machismo. Jesús va a acabar con el rechazo a la niñez. Porque los faraones les gusta matar niños. Y les gusta matar niños. Y este país, si el obispo va a venir el martes, y va a estar aquí el obispo el martes, diciéndole a Colombia desde el santuario de la Divina Misericordia, que no aceptamos estos gobiernos que están rechazando a los niños, estos faraones que están matando a los niños en el aborto. Ese aplauso no suena como tan fuerte. En un hospital cerquita de aquí murió ayer 2 abuelitos y mataron 15 niños en el aborto. Aquí, cerquita.
Dos abuelitos murieron y mataron en un día 15 niños en un aborto. Murieron dos abuelitos de muerte natural y a 15 niños los mataron en el aborto. Y afuera estaban los abuelitos esperando con el perro y con el gato y con la lora. ¿Cómo le fue, mi hija? Yo le dije que se cuidara. Bueno, siquiera ya salió bien. Aquí le tengo a su perro, súbalo en el coche. Sé que esto no les gusta, pero al principio no fue así. Y Dios tiene un plan. Y si tú quieres entender el plan de Dios, el plan de Dios, yo soy sacerdote por una familia. Porque hubo un hombre y una mujer que le dijeron sí a Dios y que se comprometieron en la vida. Así no me guste la chanfaina o la arepa santandereana, porque yo soy mantuno, a mí me gusta la gallina, a ti te gusta la música española, le decía mi papá a mi mamá, y mi mamá, y a ti te gusta la música mexicana. Entonces yo nací cantando lo de España y lo de México, pero se complementaron. Y 58 años hasta que Dios le dijo a mi papá: ya te vienes, has construido vida, y yo los he unido y nunca los voy a separar y nunca los voy a destruir. Miren los espejos que tiene la vida y luchemos nuevamente por la gracia del cielo. Y si queremos saber dónde está la grandeza de un profeta, la grandeza de un profeta lo dice el libro de Habacuc. ¿Cómo? Y lo primero que dice Habacuc allá en el capítulo 2 es: me apartaré y subiré a la torre de vigía, a la atalaya, para esperar a Dios. Si tú quieres ser profeta, lo primero que tienes que hacer es apartarte de los pensamientos de los hombres para ir a Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere para ti? Amén. Eso es lo primero. Tú te tienes que apartar de lo que dicen los hombres para entrar en lo que Dios quiere para ti. Amén. El sacramento del matrimonio no es un hombre que decidió a una mujer y le llamó tortilla y ella le llamó quesadillo, mezcal. El matrimonio es un hombre y una mujer que día a día, en la diferencia, se complementan y son uno y construyen una sociedad, pero unidos por Dios. Creo que cuando el matrimonio se salió de la iglesia, iban a la Corte Suprema a casarse. Después los mandaron a la notaría. Ahora ya lo pueden hacer en el CAI. Y mañana va a ser delante del perro y el gato. Tenemos que volver al principio. Y aunque no les guste, tenemos que volver al proyecto de Dios y al plan de Dios. Y la verdadera libertad es la de un hombre y una mujer, de una familia que llenan la tierra, y esa es la bendición. Amén. Me gusta ese grito. Aquí está la verdadera antropología. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué existe el hombre? ¿Cuál es el sentido del hombre? Aquí está la verdadera antropología. Walter Kasper, qué sé yo. Pero aquí está la verdadera antropología, y es la que nos trae Cristo el Señor. Ecce homo,
el Sheomo, he ahí al hombre, he ahí la verdad sobre el hombre. Cristo nos la trae, amén. Esa es la bendición. No es lo que me dice un congreso de una república, que yo pueda abortar, que no vale la pena el sacramento, que quitemos los cristos de las escuelas, que quitemos el crucifijo, que quitemos a Dios. Nosotros tenemos que volver al principio, dejar este corazón duro y volver a Dios. Amén. Y habrá prosperidad, y habrá bendición, y habrá gozo, porque el que es de Cristo es nueva criatura. Lo viejo se va y llega lo nuevo, y llega la bendición. Yo felicito a los hombres y mujeres, no que se casaron hace un año, 25 años, que cada día viven la sacramentalidad, la gracia del sacramento del matrimonio, que a pesar de la diferencia, Dios nos unió. Y la unidad está en Dios. Y la unidad de una tierra está en Dios. Amén. Y les dedico, escuchen parejas que sostienen unidos en la carne de Cristo, en la carne del Cordero. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Esto es para ustedes, familias. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que ama a Dios y sigue sus caminos, porque tú, hombre, comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá bien. Hombre, el salmo que bellamente escuchamos hoy, nos cantaba nuestra salmista: el hombre es el que llega de trabajar, porque el trabajo es digno. El trabajo es digno. ¿Cómo me molesta? ¿Cómo me indigna que en este país, lo dicen nuestros padres quienes nos dirigen, tenemos que respetar a las mujeres en su trabajo sexual? ¿Cómo podemos decir que una mujer que sufre en una calle, humillada por varios hombres, eso es un trabajo? No, hermanos, eso no es trabajo. No le podemos dar nombre a lo que es infernal, indigno y golpea. Una mujer que llora en una prostitución, en una calle, humillada, viendo cómo sus hijos tienen que aguantar, y a eso le llamamos trabajo. Es el hombre el que tiene que trabajar. Y trabaja, y cuando el hombre trabaja sabiendo que hay una unidad y que él está comprometido con un tercero, que es Dios, cuando el hombre trabaja para llevar el pan a su mujer, a su casa, comerás del fruto de tu trabajo y serás dichoso y te irá bien. Y tu mujer será una vid fecunda, una parra fecunda en medio de tu casa. Y tus hijos serán esos renuevos del olivo alrededor de tu mesa.
No nos salgamos del principio. No nos salgamos del plan de Dios. No le pongamos nombres a lo que no tiene esa identidad. Es lo que les decía el domingo pasado, cuando las personas se confiesan: Padre, acúseme que yo soy ladrona, yo soy mentirosa, yo soy soberbia, yo soy chismosa, yo soy envidiosa, yo soy metida. No, espere. Usted no es mentirosa, usted es una hija de Dios. Yo soy una hija de Dios que me equivoqué en el pecado de la envidia, pero soy hija de Dios y he entendido el plan de Dios y estoy arrepentida. Y estoy arrepentido de salirme del plan de Dios. Y el nombre de Dios está sobre mí. Y le daré nombre. Amén. Ay, el padre Chucho no, como que no quiere las mascotas. No, yo quiero las mascotas. Es más, dice aquí: el Señor te bendice y verás tus hijos y tus nietos. Esa es la felicidad, y tus bisnietos. Esa es la alegría más grande. Y a mí me gusta ver a mis nietecitas, María José, jugando con Nobu. Y juega con el perro, pero la cuido. Pero la vida es de Dios. Y con el perro juega y es lindo, y con los gatos juega y son lindos. Y la lora, le va a cambiar a mi lora después de escuchar esto. Yo le llamé Rebeca, pero doña Rebeca se me puso brava porque usted dijo: ay, padre, ¿cómo le puso a la lora Rebeca si yo me llamo Rebeca Pérez de Castro? Se le va a quitar el nombre a mi lora, ya no la va a llamar Rebeca. Tenía otro loro que le llamaba Roberto, y me encontré a don Roberto, un dueño aquí de una panadería, y me dijo: don Roberto, padre, ¿cómo le puso a su loro Roberto? ¿Quiere cacao? Me va a inventar otro nombre. Démosle nombre a las cosas y tendremos bendición y tendremos felicidad. El hombre que entiende el proyecto llegará a su casa y con su trabajo llevará bendición y comerá del fruto del trabajo. Pero lo más importante, serás feliz, serás dichoso y en todo te irá bien. Yo estuviera casado y mi esposa con 10 hijos, yo le diría: mi amor, quédate aquí, mi amor, ya te tendí la cama, ya te dejé, me levanté temprano, te dejé el arroz listo, las lentejas saladitas. Y si quieres invitar a la suegra, invítala, que le dejé pollo, lo que le gusta, y a ti te hice carne en bistec. Ya te dejé todo listo, mi amor, me voy a trabajar. Yo creo que bastaría una hora de trabajo, porque en vano se levanta el hombre a conseguir el pan de sudores, cuando Dios colma de bienes a los que descansan en él. Con ese aplauso estamos hoy abrazando a la familia. Con ese aplauso estamos abrazando a un hombre que con su trabajo traerá bendición a su casa y será feliz y le irá bien.
con ese aplauso le estamos diciendo a las mujeres que serán como una vid, y la vid trae la uva, y la uva trae el vino, y el vino da gozo, y una mujer con gozo construye la casa. Pero sin esa vid la destruye. Amén. Con esto no quiero quitar la posibilidad de cualquier actividad de la mujer en el mundo, en la política, en la vida de la iglesia. Que estén las mujeres y sirven y leen, y son más las mujeres que también sirven. Con esto lo que quiero decir es que el hombre solo en su desarrollo, solo en la libertad, sola de su personalidad, vamos a la destrucción. El hombre se construye unido a la mujer, pero los dos unidos en una sola carne por Dios. Tenemos que amar los animalitos. Tenemos que cuidar de los animalitos. Pero a los animalitos les ponemos nombre, a los niños los abrazamos. Y el que es como un niño entra en el reino de Dios. Diego, si está Diego o Cristian, ¿me prestas mi teléfono? Rápido, y voy a mostrarles una foto. Qué lindo, de verdad, qué mensaje tan bello nos ha dado hoy Dios. Y miren lo que hizo Jesús a los fariseos que decían: el hombre es el que tiene el derecho de repudiar a la mujer. Y Jesús dijo: no solo el hombre, la mujer que repudie a su esposo. La puso en el mismo lugar. La mujer es tan importante como el hombre, y aunque somos diferentes, es la misma dignidad. Amén. Jesús se apartó y se fue a la montaña solo para orar. ¿Cuál es el profeta y cómo ser profeta? Apartándonos para ir a un lugar a solas con el Dios que nos da la unidad, con el Dios que nos bendice, que nos da la felicidad y que nos da la prosperidad. Amén. Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Cuando a Jesús le trajeron a una persona que no escuchaba, que no hablaba, que estaba totalmente aislado de la relación con la sociedad, Jesús se lo llevó a un lugar aparte. Jesús se lo llevó a un lugar aparte y le dijo: tú eres importante para mí. Tú eres importante para mí. Y le colocó saliva y le dijo: Efetá, ábrete a la relación conmigo. Ábrete. Qué linda la comunidad que le llevó a Jesús. Si quieres ser un profeta, lo primero que tienes que hacer: apártate de lo que piensan los hombres y acércate a lo que Dios ha pensado para ti. Jorge, mira esta foto. Dime qué tal ese bebé. Hermoso. Hermoso ese enano. Hermoso, dijo él. Hermoso. Ay, tan divino. Mire lo divino que yo era cuando era bebé. Yo
Yo me veo, yo digo, ay, oye, yo era bonito, mire. De verdad, mire yo cómo reía, o sea, perdón, se me fue la foto. Oiga, yo me veo cuando niño y yo digo, esta es mi nieta. Se parece, ¿no? Y este soy yo. Ay, oiga, tan divino. Mire que hasta ayer dijo tan divino. Y ahora yo me miro en el espejo. ¡Ay! Me asusto. Pero cuando yo veo cómo es un niño, cojan una foto de ustedes cuando sean niños. Ay, tan divino, cosita divina. Ay, cómo se reía, mire esos ojitos tan divinos. Como miran tan divino, ¿no es cierto? Tan divino. Miren tan divino. Si lo alcanzan a ver tan divino. Es que cuando vemos la niñez, nos vemos como criaturas en las manos de nuestro Padre. Y a Jesús le gusta abrazar a los niños. Coge una foto tuya y mírala, en vez de mirarse uno en un espejo, porque se mira en un espejo y yo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué asustó esa momia! Ahí soy yo. Oiga, ¿cómo me he cambiado? ¿Cómo cambié? Hay que volver a esa mirada. Hay que volver a esa sonrisa. Quisiera imitarlo. Porque si volvemos a ser niños, tenemos el reino. Y dice la palabra y dice el salmo que tú después de tu trabajo llegarás a tu casa y verás a tu esposa con la bendición y podrás ver tu vida y podrás ver tus hijos y tus nietos. Esto fue hace 33 años. Ay, no, pues. Y ella apenas tiene ya casi 3 añitos y esta apenas 1 mes. Para eso es el celular. Para que pongan su foto de niños y el niño es criatura de Dios. Pero hoy que me veo en el espejo, yo digo, ay, Dios mío, lo que hacen los hombres, ¿no? Cuántas tristezas, cuántos golpes nos dan, cuántas piedras nos tiran, cuánta sangre nos quieren sacar con heridas. Señor, yo quiero volver a la foto de niño para entrar en el reino de los cielos. El que entendió, entendió. Y no he terminado, porque apenas le dije lo primero de cómo ser profetas. Faltan 5 bendiciones. Cómo ser profetas para poder ser profetas. El cómo está en buscar un lugar para encontrarnos con Dios y decirle al Señor: Señor, ¿tú qué quieres de mí? Yo te amo, Señor, y yo voy a salir hoy de aquí a predicar y a llevar con mi vida el mensaje de la salvación. El mensaje para la sociedad, que las familias levanten sus manos sin fuerzas, frágiles, débiles, con ganas de separarse tal vez, y recordando que nadie los va a separar porque están unidos por Dios. Y lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Amén, amén, amén.
No los oigo, hermanos. ¿Quién recibe la palabra? ¿Quién acepta esta palabra? Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Mi pensamiento, y como el profeta, me voy a apartar de los hombres. Me voy a apartar de lo que hoy piensan los hombres. Que para ser libre y crecer en el desarrollo de la personalidad, yo tengo que ser un individuo solo. Y que lo que cuenta en la sociedad es un individuo que crece solo, sin leyes, sin nada, sin mandatos, sin Dios. Con el yogis, yogis, yo hago yogis. Y soy vegano y fulano y sutano. Y yo hago lo que quiero con mi vida. Y a nadie le interesa. El principio no fue así. No es buena la soledad. Así no construimos, así destruimos. Nosotros fuimos creados para estar con el otro, pero unidos por un tercero que es Dios. Y con Él quiero estar. Amén. Y a Él lo quiero buscar. Y es Él el que nos une. Y donde hay una sola carne, habrá un solo espíritu, el del amor. Quien lucha por esto será feliz. Será feliz. Será feliz. Amén. Les dedico mi canto. Mi pensamiento ya no es el de los hombres. Y hoy me pueden tirar todas las piedras que quieran. Los que están diciendo que son una jirafa. El que se puso cachos y dice que es el diablo. Se quitó la nariz y se puso cachos y dijo que es el diablo, y lo tenemos que, porque ese es el libre desarrollo en la penuraña. Y aquí es el único país donde hay una iglesia a Satanás. Porque de niña no llena de nada. Y me pueden denunciar. Pero yo vengo con un mensaje de vida. Con un mensaje de misión. ¿Saben qué? ¿Saben cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento vive siempre en ti. La luz de mi existir, Señor. La luz de mi existir es el Señor. Yo sin dudar, no dudo, me abro a ti de par en par. No hace falta preguntar, no hace falta preguntar, solamente te digo: te amo. Tú lo haces todo diferente. Todo lo embelleces, Dios todo lo embellece y lo hace grande. Mi corazón hoy te siente. Como un sueño, es como un sueño. Se escaparon mis miedos. Me protege tu amor. Siempre a mi lado, siempre conmigo. No hace falta, basta ver. Miremos a Cristo,
miremos hoy a Dios. Alejémonos de pensamientos infames que destruyen y acerquémonos a la palabra que Dios nos tiene y que nos da vida y vida en abundancia. Para amarte otra vez. Esa es la familia, amén. Y ese es el plan de Dios. Espero que lo reciban con fe y con amor. Amén, amén, amén. ¿Creéis en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, murió, fue sepultado, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, sí, creo. Digamos con alegría: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos alegramos de profesar. Que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, dirá la palabra desde Sion, y que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de la vida. Es decir, que los que viven en esta unión, Sion, la ciudad, los va a bendecir. La ciudad santa los va a bendecir. Que Dios te bendiga desde Sion y que veas la prosperidad de Jerusalén. Es decir, vamos a ver la prosperidad de nuestra tierra si seguimos el plan de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Ese aplauso es para el Señor. Y que me perdonen los de la misa de 10:30, porque estamos súper retrasados. Hermanos, con fe y con amor, vamos a pedirle al Señor por nuestra Iglesia Santa y Católica. La Iglesia lleva un mensaje que el mundo quiere quitar, porque es el mensaje del cielo. Si ustedes lo ven ilógico, entonces sigamos uniéndonos a los perros, a los gatos. Es lindo el amor, pero es diferente. Si ustedes no ven lógica esta predicación, entonces, si ustedes ven lógico cómo crece la sociedad, digan amén y llévenlo a su vida y pónganlo en práctica. Amén. Y cada uno pídale al Señor la gracia que quiere para este día. Señor, porque sabemos, como dice Efesios en el capítulo 5, que tú nos vas a dar más de lo que te hemos pedido, por Cristo nuestro Señor. Amén.